Hoy hemos conocido que aumenta el consumo de drogas entre los conductores. En 2018, la Guardia Civil realizó más de 139.000 controles y 3 de cada 10 resultaron positivos en este tipo de sustancias, principalmente cannabis y cocaína. La respuesta penal es muy limitada y la sanción de 1.000 euros parece no asustar a las personas que se ponen al volante y por ello se van a endurecer los controles. Desde este jueves, los conductores que consuman drogas al volante se enfrentarán a una nueva prueba en un control, un test que medirá el comportamiento de estos. El policía, desde que sale del coche, está examinando ya al conductor, su forma de andar, de comportarse, de moverse, de hablar, de expresarse. En la última década ha aumentado del 10% al 19% la detención de drogas en las autopsias de los muertos en accidentes de tráfico. El consumo de cannabis y cocaína, porros, rayas, genera un impacto determinante en las facultades centrales para una conducción segura. Hasta ahora, la mayoría de las personas que conducen bajo los efectos de las drogas no se exponían a un delito penal por la dificultad de demostrar los efectos de estas en la conducción, como ocurre con el alcohol. De las 53.170 condenas, además de cumplimiento inmediato, con intervención en los juzgados pronto del permiso de conducir, ¿cuántas hubo por conducción bajo la influencia de drogas? Menos de 200. Para aumentar la respuesta penal, la Fiscalía ha presentado un acta de signos externos para la determinación de la influencia de drogas en la conducción como respuesta a este progresivo consumo de drogas al volante. Tras probar el test en diferentes comunidades autónomas como Andalucía y Murcia, desde este jueves la Guardia Civil y la Policía Autonómica y Local cuentan ya con el acta en los controles de alcoholemia y drogas.